¿Qué ocurre con el COVID? Pues ocurre que hay un confinamiento. Y cuando hay un confinamiento, de una forma o de otra, ha obligado a los mercados a actualizarse. Nos encanta verte en el mercado, pero si tú no puedes bajar, nosotros subimos. Tocó afrontar muchos desafíos para poder trabajar de manera virtual nuestros mercados campesinos. Cuando comenzamos a tener clases virtuales, entonces ahí todo el mundo llora, ¿yo qué hago? ¿Dónde cojo? Todos de a poquito comenzaron a ofrecer su producto por esta red. Al final, con toda esta experiencia del COVID, lo que vemos es que los mercados son del futuro porque es una herramienta de la ciudad para crear más resiliencia. El mercado permite garantizar comida para sus habitantes.